Oh. Atención, chavales, porque hoy nos encontramos aquí delante de uno de los puentes más difíciles y extremos de Minecraft. Sí, chicos, estoy hablando de el 360 Bridge, que es una combinación de un Bristly Bridge, o de un Moonwalk, o de un God Bridge, de cualquier tipo de puente sin shift. O sea, si ya de por sí es difícil hacer un puente sin shift, además de todo eso, le vamos a añadir la dificultad de que tenemos que hacer un 360. Nada más ni nada menos que girar nuestra pantalla del juego 360 grados con el ratón y conseguir enganchar el puente y seguir haciéndolo sin caerse. Nada, chavales, he estado intentando hacer yo esta técnica desde que vi el vídeo que subió el señor Quisillo, que desde aquí te mando un saludo, compañero. O sea, el señor Quisillo subió ese vídeo y yo dije, vale, esto lo tengo que probar yo. Me puse a probarlo sin grabar, ¿vale? Me puse a probar hace dos días, me puse a probar el puente sin grabarlo, simplemente porque quería, tenía curiosidad, ¿no? De saber qué era. Y sí, chicos, sí, es complicado, es complicado. Todavía no lo domino, obviamente, todavía no lo domino. Llevo tres días poniéndome a intentar hacer este puente, pero tengo algunos clips que sí que son épicos. Y de hecho, chicos, mientras estaba en creativo ahí con bloques infinitos intentando hacer los puentes, me he inventado otro tipo de puente, chicos. O sea, estaba yo ahí en creativo haciendo mis cosas y me he inventado otro tipo de puente, que más adelante vais a ver. O sea que, sí que si yo os trajo el 360 Bridge, yo os traigo otro que os va a dejar igual de impactados. Así que sin más que decir, chavales, vamos con el vídeo. Pues me puse a practicar, y antes de empezar a intentar hacerlo ya directamente con Bristly Bridge, quise empezar poco a poco y ir subiendo de nivel. Entonces empecé con un Fast Bridge. Intenté hacer el 360 Bridge combinado con un Fast Bridge en línea recta, sin subir ni nada, simplemente hacer un Fast Bridge en línea recta, que ya lo domino bastante bien, pero con la condición de intentar hacer un 360 Bridge, de vez en cuando ir dando vueltas y mirar lo que salió. Pues como podéis observar, no es ningún clip tan especial, no es nada del otro mundo. Es simplemente intentar dar un 360 a la vez que estás haciendo Fast Bridge. Obviamente, chicos, esto tampoco tiene nada de especial. ¿Necesita? ¿Tiene su truco? Sí, obviamente no es fácil. Porque primero que tienes que saber hacer Fast Bridge y segundo que tienes que intentar combinar el 360. Que tampoco es fácil hacer un 360 y justo engancharlo con el puente, también os lo voy a decir. Pero obviamente no son clips de otro mundo. Ahora sí que sí, chavales, me puse a hacerlo con Bristly. Primero empecé con el Bristly sencillo, el más normal de todos. Un Bristly con escalerita. Empecé a hacer un puente para arriba y a la vez que iba subiendo, iba dando de vez en cuando un 360. Y mirad lo que pasó. Oh. No, tío, siempre vuelo, me cago en todo, no tengo que volar, ¿no? Pues chavales, si esos clips anteriores ya eran épicos de por sí, porque hacía un Bristly y después un 360 grados, os vais a quedar flipados con lo que se viene ahora. Chicos, ahora vamos a probar el Bristly Bridge recto, ¿vale? Lo que es un puente sin shift, totalmente recto,
que eso sí que es complicado, pero a la vez vamos a introducir la técnica de hacer un 360 grados, y esto sí que es épico. ¡Oh! 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 Porque me he puesto a volar sin querer, tío. Que si no seguía, me cago en todo. ¡Dios! ¡Dios! Y ahora, chicos, imaginaros esto. Imaginaros que alguien en el mundo sabe dominar el Bristly Bridge recto, ¿vale? El Bristly Bridge recto sin subir ni nada, simplemente yendo recto, pero a la vez hacer un 360. No uno, sino muchos 360. Imaginaros una persona que puede dominar eso. O sea, vamos a poner un ejemplo de lo que sería hacer eso y dominarlo al 100%. Y es por esto, chicos, es por esto que yo me he motivado. Me he motivado, chavales, y quiero practicarlo. Quiero practicarlo hasta que me salga eso. O sea, ¿y vosotros imaginaros que alguien en el mundo sabe hacer eso? Hacer un Bristly, o sea, no contento con hacer un Bristly, que ya es complicado porque tienes que hacer muchos clics. No contento con eso, tienes que perfeccionar la técnica al milímetro para que te salga un 360 perfecto y puedas continuar haciendo el puente. Imaginaros el nivel de dificultad y la memoria muscular que tienes que tener para mover X centímetros exactos el mouse para que justo quede donde lo dejaste para volver a poner el bloque. De verdad, chavales, de verdad. Esto es espectacular. Y bueno, chavales, como os he prometido al principio, mientras estaba haciendo la práctica de estos puentes, me he inventado un puente nuevo. Sí, chicos, sí, o sea, me he inventado un puente nuevo, como lo oís. Os voy a poner unos clips, ¿vale? Yo lo voy a dejar caer, os voy a poner unos clips del puente que he inventado y también os vais a quedar flipados. O sea, de verdad, solo mirar. Madre mía, madre mía, madre mía. Uf, qué guapo está este puente, ¿no? O sea, por favor, man, tienes que ir más rápido. Así, 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 así. Así tienes que ir, Mark, así de rápido. Madre mía. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Vamos a ver una meta de 2000 likes, ¿vale? Quiero 2000 likes en este vídeo y haré el tutorial de el 360 grados bridge. Chicos, os explicaré cómo hacerlo, ¿vale? Practicaré un montón y os explicaré al final cómo conseguirlo, cómo hacerlo a la perfección el 360 bridge. Y además de eso, chavales, también me plantearé si voy a ponerme también a practicar el puente nuevo que me he inventado yo. Yo mismo, chicos, yo mismo. Este puente no existía, o sea, me lo he inventado yo. Así que nada, un besazo, un saludo y por favor comentar qué tal os ha parecido ambos puentes. Los dos, chicos, los dos. Bye, bye.